Y bueno, señores, ahora venimos con la Losers Final. Tenemos a Emil contra Mane. Usando. Tenemos a Ike. Ike contra Zelda. Aquí, pues es un matchup que también no hemos visto mucho por aquí. Y viene la lluvia de nerfs de Mane para tratar de entrar, tratar de hacer todo el daño posible. Y incluso llevarse aquí, secuestrar a Zelda en las plataformas de Pokémon Stadium. Sabemos que es una realidad. La cobertura. El guardián sabe que llega por el otro lado. Sabe que debe aprovechar las plataformas. ¡Uy, qué buena conversión! A patada con botas Andrea y lo destruye, señores. Venía el secuestro. Muy bien ahí Emil con el DI y aguantando con el fast forward. Viene el forward air. Viene la cobertura. Excelente fuego para quitar el eruption de Ike. Ese golpe letal. Poderoso. Cuidado ahí. Muy bien. Aguantando la presión de parte del Ike. Y ahí parece el backer. No es suficiente para tomar el stock de Zelda. Guardián en la cobertura. Regreso con teleport. Forward tilt. Viene la patada Andrea. La cobertura del fantasma. El spike. Viene el Gimp. Y casi a nada de llevarse el stock de Mane con un Gimp. Ahí el escudo de Mane. Muy pequeño. A punto de ser destruido. Uy. Excelente conversión de Optil a Opti. Fue delicioso, señores. Delicioso, exquisito y lo que quieran ponerle, la salsita que quieran. Viene el Optil de Mane, suficiente, ya me toca mi stock. Sabe, y ya no puede descuidarse. Sí, las plataformas de Pokémon Stadium pueden ayudarle, pero ya es fue atrapado ahí con el grab, con 35% ya. Viene, uy, cuántas patadas son necesarias para ganar este torneo. Lo va a spikear, se lo quiere llevar, regresa desde los infiernos. Regresa una vez más. Y Ike escapando de los embates. Viene la cobertura del soldado. Y venía la bota Andrea justo detrás. Elevador de la muerte. Suficiente. Sí, aquí lo tenemos. 1-0. Zelda destructora de almas. Y veamos si Mane se va a quedar con Ike. Oh, gracias por cambiar a Ike. Hoy tengo un gran apoyo aquí en el stream. Está mi novia, mi preciosa novia, Isa, que está ayudando por aquí. Porque hoy me quedé con poco personal y pues vaya, ha sido un weekly de locura. Pero hermoso y delicioso como cada semana. Ok, estamos. Tal vez sí. Excelente. Veamos ahora a dónde deciden ir nuestros jugadores. Sí, se queda con Ike. Ike contra Zelda. Y que venga la destrucción. Y ya viene la ratita de Yoshi Story ahí. Montando guardia. Mientras Zelda mete ese forward air. Ike no se queda atrás. Ya vienen los grabs a forward air. La aparición pone a Zelda justo a salvo en medio del escenario. Sabe ahí que puede usar las plataformas para llevarse de manera rápida a Zelda. Viene el fuego en la cobertura. Uy, se agarra con las uñas nuestra princesa. Y viene. Uy, venía la escalera al cielo de Mane, que es una de sus especialidades. Trata de pegar con Backer. Viene la lectura en la orilla. Suficiente para la bota, Andrea. Esto ya está a favor de Emil. Pero ya también está en alto porcentaje. Y ya se nos va. 2-2. Como si esto apenas hubiera empezado. Vienen los tilts. Un poco más. Un neutral air para más placer. Para más sabor. Mane escapando a través de las plataformas. Sin embargo, Zelda lo cacha con un optil. Y luego la patada destructora. Excelente uso del reflector. Quitar, uy, cachando el recovery de Mane con ese up smash. Viene el forward smash de Mane, suficiente. Hay que meterle daño a la princesa. Ahora viene el upper, viene la escalera al cielo. Viene la aparición. Emil está arriesgando demasiado con ese recovery. Viene el optil para quitar a Mane de la orilla. Viene la escalera.
Excelente, Mane tratando de cachar a la princesa, esperando el último hit. El bailoteo en medio de la... de Joshua's. Venía la destrucción. Ambos esperando el momento preciso. Mane ya en extra inning, 150% de daño. Tratando de sacar todo el daño posible. Ahí lo tenemos, 18%, 26%. Ahí campeando. Ahí esperando las reacciones de Mil y metiendo todo el daño posible. Dash attack. El guardián no es suficiente, no alcanza a entrar antes. Uy, Mane alcanza. Se está escapando de los embates de celda. Uy, venía la patada. All of Shield no es suficiente. Mane ahí con los ataques aéreos tratando de cachar a celda y tomar el stock de una vez por todas. El footstool. La aparición y excelente. Esto ya está un poco apretado para Emil. Ya, 88%. Viene el Phantom tratando de hacer espacio. Ahí lo tiene. Ya, 32%. Venía la doble patada. Aguantando. Sabe que si lo cacha, le mete daño. Aguas ahí, 97%. Mane aprovechando el momentum. Que poco a poco se le está yendo. Emil enfriando un poco la situación con la distancia. Ahí, aguantando. Es... el elevador de la muerte no es suficiente. El trade ahí de espadas de Phantom contra la espada de Ike. Tratando de cacharlo. Ya lo tiene. Y si se lo lleva. No, todavía aguanta un poco. El fantasma aguantando. Down smash de Zelda. Se está tratando de aguantar las entradas de Mane. El dash attack. Mane campeando ahí en la plataforma. Tratando de llevarse a la princesa con una escalera al cielo. Ahora cambia de plataforma. Emil buscando la entrada. El dash attack es suficiente para llevarse el stock. 2-0. La alcanzó a rozar con ese dash attack. Se lleva su último stock. Y aquí viene este tercer juego que podría, por el momentum que tiene Mil, podría ser el último. Veamos ahora quién viene. Cambian la melodía de nuestro escenario. Ok. Y ahora lo interesante. Veamos si Mane se queda con el mismo. Sí, sí se queda. Por el honor, por todas las canicas. Zelda contra Ike por tercera ocasión. Y esto va. 3, 2, 1. Y vamos a Pokémon Stadium con este juego de la princesa contra el mercenario. Aquí viene la lluvia de Optails para tratar de mantener a Ike arriba. Ike hace lo suyo con su Neutral Air. Venía la patada, la bota con toda la intensidad. Ya la tenemos en escena. El Phantom tratando de hacer la cobertura. Zelda ahí equivocándose un poquillo, entregando la posición. Y el elevador de la muerte, Out of Shield. Viene el guardián. Viene fuera. Fuera del escenario. Esperando el regreso de Mane justo arriba de ella. No alcanza a entrar en contacto con ese Up Smash. Mane buscando la manera de entrar y hacer el daño. Llevárselo. La escalera al cielo. No lo logra. Viene el fuego para quitarlo de la orilla. Teleport. El Tilt. Zelda trata de entrar. Trata de destruir al mercenario. Ahí con el shield ya bastante dañado. Y viene la escalera ahí. Ya la tenemos. Ike se lleva el primer stock. En un intento un poco desesperado de Mil de entrar. Y le cuesta el stock. Y viene la aparición. No alcanza a pegarle con toda la potencia. No se va. Venía la patada. Ike la tiene justo donde le gusta. En la plataforma de Pokémon. Sin embargo, cae y Zelda lo cacha con ese back throw. Y se nos va. Viene el bailoteo. El bailoteo del juego neutral. Ahí Zelda justo detrás del mercenario. Mercenario se mueve rápidamente. Viene los steals. Aguantando en el escudo. Viene la escalera otra vez. Y aquí la tenemos. Esto ya está a favor de Mane por un stock. 2-1. Tratando de adaptarse el parry. Dash attack. Otro dash attack. Vienen los jabs de Ike. Tratando de distanciar. De mantener a raya a la princesa. Que no haga las conversiones. Uy, venía peligrosísimo ese down tilt a botazo.
ese botazo hermoso, delicioso, que nos gusta ver. Casi como una rodilla de Capitán Falcon. Viene Guardián. Uy, ahí casi cachando a Mane con ese forward smash. Viene el embate con el ataque con la bota. Aguantando. Mane solo bailoteando en las plataformas. Sabe que si entra puede perder demasiado. Y casi lo acaban ahí con la luz reveladora. Phantom. Excelente conversión de reflector a Phantom. Tomando el segundo stock de Mane. Mane en la persecución. Viene, viene el daño. 26% ya. Baja de la plataforma. Ike la toma. Fuego para quitar a Ike de la orilla. Cualquier intento de edge guard. Y es suficiente un forward tilt para acabar con el último stock de Emil. Está 2-1. Y ahora veremos a qué escenario vamos. Tenemos a la princesa contra Ike una vez más. Mane ya adaptándose un poco a las conversiones de Zelda. Uy, pero le convirtió esa nueva directamente de down throw a forward air. Ahí Ike tocando a Zelda y causando inmediatamente la destrucción del Phantom. Y Zelda es tocada antes de que suelte al Phantom. Este se destruye. Bueno, ahí bailoteando en las plataformas. Emil tratando de buscar esos nerfs que Ike usa continuamente. Viene el down throw. Viene forward air tratando de acabar con la vida. Cuidado ahí. Aguantando en la orilla. Justo con el down throw. ¡Excelente! Down throw a botazo destructor de almas y mundos. Y ahora viene la escalera. Esto está muy parejo. 2-2. Ahora quien haga daño en el neutral tendrá la ventaja. Aquí viene. Viene la escalera de Ike. Ya dos hits. Uy, qué buenas conversiones está aventando Emil. Esos down throws exquisitos a botazo. Pero Mane no se queda atrás. Trata de sacar todo el posible daño. Sabe que no puede confiarse. Que si le meten un botazo en la orilla, se podría ir. Muy bien. Ahí Emil ese dash a up tilt tratando de cachar a Mane. Aguantando ese down smash. ¿Podría ser el final de Mane? ¿No? Uy, ahí soltándole el botazo. Tiene el Phantom justo detrás ayudándole con la cobertura. Y ese fue un game exquisito, poniendo el reflector justo en la esquina del escenario y aprovechando ese spot dodge de Mane. Ya esto acaba con su segundo stop. Y esto puede ser bastante peligroso para Mane. Necesita entrar con mucha paciencia. Ahí aprovechando ese error, casi tomando el stop de Zelda con ese backer. Mane esperando. Mane en la cobertura. Viene el dash attack y es suficiente. 64% ya, señores. La oportunidad de Mane es una escalera al cielo. Es un robo, como dicen por ahí. ¡El spike! ¡Uy! Lo termina con ese spike, con el... No le pegó con toda la furia del tacón de Zelda, pero fue lo mínimo necesario para tomar el stock. Y este juego termina 3-1. Este set... Vaya, esta Zelda nos está sorprendiendo mucho el torneo de hoy. Ahora viene contra Zenkai en la Grand Final. Y bueno, nos tomamos un pequeño break, como de 2 minutos, en lo que se instalan, toman agua, van al baño, tiran el miedo y demás.